Abrimos un nuevo bloque acá en el aire del show de la selección en AM740 y tenemos oportunidad de hablar con Javier Pedro Saviola, que supo vestir la camiseta de la selección argentina, jugó el Mundial 2006, fue campeón juvenil en ese Mundial que se organizó en la Argentina, el Mundial Sub-20 del 2001, campeón olímpico en 2004 y entre otras cosas también en su palmarés salió subcampeón de América con la selección argentina en ese torneo que se jugó en Perú. Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Te quiero empezar preguntando por ese Mundial juvenil. Fuiste goleador del mismo, se disputó en la Argentina, se veía que jugaban lindo y se divertían mucho y supieron conseguir el máximo logro. ¿Qué recordás de eso? ¿Qué goles se te vienen a la memoria? ¿Cuál fue el partido más difícil? Hola, buenas noches. Es un placer también poder estar en la radio, poder conversar un rato con ustedes. Así que bueno, comentarles que bueno, ese Mundial Sub-20 fue de las cosas más importantes que me han pasado en la carrera. Para mí, bueno, y para todo el grupo, ¿no? Que cada vez que nos juntamos y cada vez que charlamos, hablamos de la importancia que tuvo. Primero porque fue nuestro país, después porque culminó de la mejor manera saliendo campeones del mundo y habiendo formado un grupo de jugadores extraordinarios que nos divertíamos mucho, lo pasábamos muy bien. Estuvimos durante un mes en el predio, en la AFA, y conviviendo, y ahí nos dimos cuenta, ¿no? Las grandes personas que pasaron por ese equipo, sinceramente para mí fue de las cosas más importantes. Y culminarlo, ¿no?, con un campeonato del mundo, en lo personal de poder salir goleador. Así que bueno, se ha dado todo de una manera espectacular, salió todo redondo. Y le tengo un grandísimo aprecio, ¿no?, a ese torneo y, como te digo, no me ha dejado marcado, no solo a mí, como te vengo repitiendo a todos los chicos, porque sin duda fue algo grandioso, ¿no?, en nuestro país, con la gente, con lo que fue el grupo. Así que bueno, fue creo que también fue un desencadenante para cada uno después seguir con su carrera, ¿no?, que la mayoría hemos continuado. Y fue como un puntapié, ¿no?, para las carreras que después continuaron. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agustín de Yulis te saluda. Y yo te consulto por el otro mundial que disputaste, el mundial con la selección mayor. ¿Qué balance haces a la distancia? Ya han pasado los años. Una selección argentina que tenía muy buenos jugadores. La verdad que era un gran equipo con un buen entrenador y parecía, por lo menos en la previa, que estaba todo dado para que la selección pueda tener un gran mundial. Por eso quiero conocer tu opinión al respecto. También no te tocó ingresar en el partido definitorio ante Alemania, pero sí hiciste un gol en lo que fue la fase de grupos de ese mundial. Por eso que si nos podés comentar un poquito de todo lo que se vivió en ese mundial de Alemania 2006. Sí, para mí el mundial de Alemania también me ha marcado, ¿no?, como jugador, porque siempre fue lo que soñé, ¿no? Jugar un mundial, creo que para cualquier jugador es de las cosas más importantes que le puede pasar. Estar formado, escuchar el himno argentino, representar a tu país. Creo que no hay nada más lindo que jugar un mundial. Y más también el equipo que teníamos, ¿no?, porque se había juntado un equipo con mucha experiencia, jugadores que ya venían muy curtidos en la selección, venían de muchísimos años, y después venía toda una camada de gente joven que venía también con muchas ganas de que la selección triunfe, de que las cosas vayan bien, y habíamos formado un gran grupo, ¿no? Nos habíamos juntado, que creo que fue de las generaciones más importantes que tuvo nuestro país, porque en esa selección había jugadores espectaculares, y bueno, es creo que la espinita, ¿no?, que quizá no... Nos quedó a todos de no poder haber continuado, de no poder haber llegado a una final, porque sin duda teníamos un equipo que jugaba muy bien al fútbol, después que estaba comandado por José, por Pekerman, que ya lo conocíamos todos, de haberlo tenido todos en las selecciones juveniles. Y bueno, era lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Un técnico que ya conocíamos, jugadores que habíamos jugado juntos en otro tipo de selecciones. Así que bueno, lamentablemente no ha terminado como queríamos, pero sí que no fui, yo en lo personal me fui totalmente conforme, ¿no? Primero por el mundial que hice en lo personal
Y después en lo colectivo, porque bueno, no siempre se llega, ¿no?, a unos cuartos de final en una Copa del Mundo, y también por haber formado un grandísimo grupo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Víctor Santander es mi nombre, el gusto de poder saludarte y preguntarte si quizás para un delantero de tus características hubiera sido más provechoso para lo que fue tu carrera poder abarcar esta época del fútbol debido a la dinámica, a la velocidad, a las características que se explotan de los delanteros y las distintas posiciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, ¿o crees que encajaste dentro de una época en la cual pudiste desplegar tu juego a la perfección? Sí, yo disfruté mucho, ¿no? Lo que fue mi carrera en sí, ¿no? Me he encontrado con distintos técnicos que, bueno, han aprovechado según lo que veían en mí, pero sí que me gustaba muchísimo, ¿no? Cuando yo jugaba un poquito más atrás, ¿no? Del delantero, que cumplía ese rol, ¿no? De enganche, de acompañar al delantero de punta. Tuve grandísimos delanteros en mi carrera. Y siempre, bueno, he disfrutado mucho de esa posición, ¿no? Después he tenido momentos en los que los técnicos me han puesto solo arriba y, bueno, por ahí ese rol me costó un poquito más, ¿no? Por el físico, porque ya era más sacrificado, ¿no? Por jugar solo con cuatro defensores. Pero sí que, bueno, me encantaba jugar de esa manera, ¿no? Con un poquito más atrás de delantero de punta. Y en la selección, bueno, he tenido a mi referente, que era Crespo, que, bueno, para mí fue con Hernán hacíamos una dupla increíble, ¿no? Porque nos entendíamos muy bien. Hernán un delantero exquisito, un delantero con gol, que se podía tirar una pared, que se podía jugar. Y sinceramente me gustaba esa forma de jugar, ¿no? Después, a medida que fue pasando el tiempo, el fútbol fue cambiando, ¿no? Ya ese tipo de delantero enganche ya cada vez se utiliza menos. Ahora ya el fútbol se hizo más dinámico, más físico, muchísimo más rápido. Y bueno, pero sí que he disfrutado muchísimo, ¿no? Mi forma de jugar, la forma que tenían los técnicos de ver el fútbol. Y bueno, sí que quizá hubiera cambiado, ¿no?, la forma de jugar, ¿no?, ahora mismo en el fútbol presente, porque bueno, ha cambiado un montón de manera vertiginosa. Estamos hablando con Javier Saviola, el conejito Saviola, acá en el aire del show de la selección, en nuestro primer programa. Javier, hace 28 años precisamente que Argentina no puede alzarse con un título a nivel continental. Estuviste muy cerca vos integrando el plantel de aquella Copa América de 2004. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo conseguir, si bien obtuvieron el segundo puesto? ¿Qué crees que le faltó a esa selección para salir campeona de América? Sí, sinceramente lo que nos faltó es, bueno, habíamos llegado a la final contra Brasil, una selección también poderosísima, ¿no? Que en ese momento también habían unos jugadores espectaculares, pero creo que, bueno, cualquiera de los dos podía haber logrado el campeonato, ¿no? Recuerdo que fue un partidazo muy igualado, entre las dos selecciones no nos sacamos ventajas. Así que bueno, nos faltó esos últimos minutos, ¿no? Que deciden, ¿no?, un partido, que deciden un torneo tan importante como ese, que sin duda lo teníamos muy cerca nuestro, pero bueno, lamentablemente se nos escapó. Así que bueno, son esos momentos en los que tampoco se puede reprochar nada, porque la selección hizo una Copa América excelente, jugando muy bien al fútbol, llegando a la final, y bueno, son esos partidos que seguramente los vas a recordar para toda la vida, ¿no? Por no poder haber logrado el objetivo y haberlo tenido tan cerca. ¿Cómo es esta actual selección en cuanto al nivel, en cuanto a la comparación con Europa, con las selecciones europeas? ¿Crees que llegamos con chances de poder llegar a pelear la Copa del Mundo? Si tenemos material, si hay un trabajo de fondo, ¿cómo evaluás también el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la selección hasta la actualidad? Sí, sinceramente lo que veo es una selección ahora con ideas muy claras. Bueno, con Scaloni
He estado en el curso, ¿no?, que hicimos en Madrid, el último curso de la Federación Española. Lo conozco muy bien ya desde que jugamos juntos en la selección. Estuvimos mucho tiempo en selecciones. Así que bueno, le tengo un enorme aprecio, no solo como técnico, ¿no?, que ahora nos representa a todos los argentinos, sino como también como persona, ¿no? Porque hemos compartido muchísimas cosas, concentraciones, partidos, bueno, y esta última etapa lo pude conocer mejor, ¿no? Sus conocimientos y toda la pasión que tiene por el fútbol ahí en Madrid, ¿no? En el curso que hicimos juntos. Así que, bueno, desearle lo mejor. Es un técnico totalmente capacitado para estar en el lugar donde está, en una selección en la que realmente ahora está necesitada de títulos, de victorias, de que la selección comience a tomar ese rumbo que la selección argentina tiene que tener. Y lo veo muy capacitado a él, ¿no? Y con muchas ganas de poner a la selección donde se merece. Y después también veo un grupo de jugadores en el que ahora está empezando a encontrar el rumbo, está empezando a ser un equipo sólido. Ahora la selección está, sinceramente, en estos momentos, yo la noto muy bien, con unos jugadores que tienen con qué para poder ver un futuro claro, ¿no? Un futuro en el que podamos otra vez, como vengo repitiendo, estar ahí entre las mejores selecciones del mundo y lograr cosas importantes, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Creo que en una selección tan poderosa como la nuestra, que pase tanto tiempo, ¿no?, sin lograr un título, creo que es lo que todos deseamos. Así que bueno, creo que es un panorama muy bueno, muy satisfactorio, con un futuro claro como el que estamos viendo, de jugadores que están pasando momentos muy buenos, ¿no?, en sus clubes en Europa, y jugadores del fútbol argentino también que vienen con una evolución muy, muy positiva. Así que bueno, creo que juntando todas estas armas podremos hacer cosas importantes. Javier, te quiero consultar acerca de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que supieron conseguir la medalla de oro. ¿Qué te acordás de aquel plantel, de aquel equipo? ¿Qué recordás de esos Juegos específicamente? Si fue muy difícil, ¿qué recordás de aquella consagración importante en Atenas? Sí, los Juegos Olímpicos tengo un recuerdo hermoso, un recuerdo de sentirme deportista más que jugador de fútbol, ¿no? Esa es la realidad, porque bueno, vivíamos en una villa olímpica, todos juntos, con distintos deportistas que han sido y son figuras, ¿no?, en el mundo entero. Así que bueno, era espectacular, ¿no?, poder compartir con ellos, ¿no?, una comida o poder ir a verlos, estar en una villa olímpica, tomarnos el mismo autobús, ¿no?, que nos llevaba a los distintos entrenamientos, a los distintos eventos o cuando competíamos. Así que lo he vivido muy de una manera espectacular, ¿no?, con mis compañeros también, ¿no?, porque terminó de la mejor manera, ¿no?, logrando una medalla de oro para nuestro país, poniendo en el podio y en lo más alto a nuestra selección deportivamente, y después de vivir momentos como el que tengo repitiendo, ¿no?, de estar todos juntos, de compartir muchísimas cosas en el mundo del deporte. Yo soy enamorado no solo del fútbol, sino de todo el deporte en sí, y ahí me sentía feliz, ¿no?, de poder ir a ver otras competiciones, de compartir cosas con ellos. Vivencias, experiencias, así que para mí fue algo importantísimo en lo deportivo y sinceramente también marcó parte de lo que fue mi carrera, ¿no? Porque ganar una medalla de oro creo que es una de las cosas más importantes que te pueden pasar. Javier, te tocó tener de compañero a Messi en los arranques de él en la selección mayor, con su primer mundial también y todo lo que eso conlleva. ¿Qué recordás de cómo era él con el grupo, más que nada, más allá de lo futbolístico, en su personalidad, en el trato con ustedes? ¿Y cómo lo ves en el desarrollo del tiempo y en la faceta que tiene actualmente en la selección nacional, que es uno de los jugadores con mayor trayectoria, más referentes y que está tomando ese rol también fuera de la cancha?
Sí, bueno, Leo lo conozco desde muy chico, porque bueno, cuando llegué al Barça con 19 años, él estaba en divisiones inferiores y bueno, ya desde ahí creamos un vínculo muy importante. Yo lo fui a ver, ¿no? Cuando recién comenzaba y bueno, ya se veían cosas distintas, ¿no? Al resto, que después, bueno, lo transformaría, ¿no? En uno de los mejores jugadores de la historia y lo que sigue generando, ¿no? Que bueno, eso ya todos lo conocemos. Pero bueno, hablar de él, ¿no? Como persona, bueno, es una persona humilde, una persona que siempre intenta apoyar desde su lado, ¿no? Quizás más introvertido que por ahí otro tipo de personalidades, otro tipo de jugadores. Pero bueno, él es así, él es de esta forma. No deja de ser un líder, porque bueno, todos creo que al tener a Messi, ¿no? En un equipo, al tener a uno de los mejores jugadores de la historia, ya bueno, ya es una motivación extra de poder tenerlo, de poder saber que bueno, que va a estar ahí en los momentos más importantes. Así que bueno, yo creo que ojalá, ¿no? Que este sea el próximo Mundial de él, que todos estemos apoyándolo. Que él pueda disfrutar, que sea feliz dentro del mundo de la selección argentina. Creo que es lo más importante eso, ¿no? Si él se siente bien con la gente, con sus compañeros, con el cuerpo técnico, bueno, todo va a fluir y la cosa va a ser mejor, ¿no? Así que bueno, desde ya, ojalá conociéndolo desde muy chico como persona y después, bueno, como jugador, ojalá que esté. Sea el próximo mundial y que vengan, se aproximen cosas importantes para él y para la selección. Javier, ¿crees vos que la competitividad al día de hoy, en la actualidad, los deportistas de élite tiene una curva descendente más rápida que la de antes? Porque pareciera que las actividades que tiene un futbolista hoy por fuera de la profesión es como que lo van llevando a que en algún punto de su carrera quizás puedan flaquear un poco en cuanto a la competitividad, en cuanto a querer nuevos retos. ¿Lo ves así o crees que aún así todo, digamos, las generaciones que se vienen ahora siguen manteniendo un espíritu competitivo como lo era antes, como eran generaciones anteriores? No, no, yo creo que se sigue manteniendo, ¿no? La competitividad que estuvo siempre, ¿no? Desde el lado de la selección o desde el lado de otros clubes o clubes importantes. Lo que sí está claro es que el mundo del fútbol ha evolucionado muchísimo en todo sentido, ¿no? Estamos hablando tanto en lo futbolístico dentro de una cancha, ¿no? Que ahora ya todos vemos a la velocidad que se juega. Ya no te dejan pensar tanto, ¿no? Como por ahí se pensaba en otros momentos futbolísticos, en otros años pasados. Y bueno, ahora el fútbol está más físico, se requiere más, en la parte física se requiere el tema también de la alimentación, de la nutrición, de la psicología, muchísimas cosas que eso antes no existía. Por eso te hablo, ¿no? De la evolución del fútbol y el tema de también, ¿no? De lo que ha evolucionado fuera, ¿no? De la cancha. Es tremendo, ¿no? Con todo tema de redes sociales, que bueno, ahora podés estar muchísimo más cerca del jugador, compartiendo prácticamente su vida. Por eso también yo creo que el jugador en este caso tiene que ser muy inteligente, de saber manejarse, porque bueno, también puede llegar a ser beneficioso, pero también en algunos momentos te puede llegar a jugar una mala pasada, a jugarte en contra, pero sinceramente, bueno, creo que el fútbol ha evolucionado muchísimo y bueno, yo creo que todos los jugadores ahora, los jugadores de selección, que bueno, que ahora están en la selección argentina, en distintas selecciones, creo que son suficientemente inteligentes para saber manejarse esa competitividad y lo que requiere también lo que es el entorno y lo que es el fútbol fuera de la cancha. Hay que también ser suficientemente inteligente para poder sobrellevar todo, ¿no? Javier, para ir terminando, te quiero consultar a vos que supiste vestir camisetas importantes, taquilleras, populares.
como la de River, la del Madrid, la de Barcelona y otras tantas. ¿Qué significa particularmente vestir la camiseta de la selección argentina siendo delantero? Te pregunto esto porque hay en la delantera actual de la selección argentina una especie de mix entre experiencia y juventud. Hablo por los nombres propios de El Kun Agüero, Messi, que puede participar en la delantera, pero también están Alario, Lautaro Martínez, el mismo Joaquín Correa, que vienen con apetito de gloria. ¿Qué significa vestir la camiseta argentina en un torneo importante, a donde los ojos del mundo están viendo la participación de uno? ¿Para vos qué significaba? Bueno, para mí no había nada más importante que la selección, que vestir la camiseta de la selección. Yo he pasado, ¿no? Por como vos decís y vas repitiendo, ¿no? Por clubes importantísimos, de altísimo nivel, con una historia tremenda. Pero bueno, yo no había lugar más lindo que estar en la selección, ¿no? De escuchar el himno antes de cada partido, de la motivación que te lleva a representar a tu país. De poder jugar mundial, de poder jugar olimpiadas, como hablábamos anteriormente a lo largo de la entrevista. Creo que no había nada más lindo y más importante que viajar para reencontrarte, ¿no? con tus compañeros, de estar en el predio, de estar con muchísima gente que, bueno, que uno extraña, ¿no? Cuando estaba en sus clubes. Así que bueno, para mí es eso, ¿no? Es la selección ha superado, ¿no? Todo lo que he vivido como jugador y lo que he vivido con otras camisetas de clubes. La selección para mí ha sido la camiseta más importante que he tenido, ¿no? Que defender. Sí, pasaba charlando con nosotros en nuestro primer programa del show de la selección, Javier Saviola. Javi, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. El placer fue mío de poder compartir esta entrevista tan linda y bueno, siempre hablar de las selecciones te enriquece y me hace traer recuerdos muy lindos. Así que bueno, agradecerle también a ustedes. Un fuerte abrazo y que sigan bien.